¿Cómo se llama tu peluche? ¿Está enfermo? ¿Se le ha roto un hueso? El de la patita. El de la patita. Ahora vamos a ver en el hospital qué le pasa, ¿eh? Esta iniciativa del Hospital de Ositos la llevan a cabo los alumnos de la Asociación de Medicina. Es la novena edición que tenemos ya. Y los niños lo que intentamos es que pierdan el miedo a ir al médico, que se familiaricen con él y que vean que vamos a ayudar, igual que ayudan ellos a sus peluches, a sus ositos. Ahora, el otro brazo aquí me lo pone y lo atamos por detrás. Y ya está. Y así está bien protegido. Se cayó de una montaña, jolín, qué mala suerte. Pues vamos a ver qué podemos hacer. La actitud de los niños, sobre todo los más pequeños, al principio es un poco de miedo, ¿no? Pero una vez que inicia la actividad, a medida que pasen los minutos, cogen más soltura y pierden ese miedo a lo que viene siendo nuestra bonita profesión, que es la medicina. Mi peluche se llama Rosie. Ahora le íbamos a poner tiritas. Se ha roto la patita. Está en reposo porque se tiene que curar, necesita tiempo. Es gracias a la unión entre el profesorado y el alumno que se pueden sacar este tipo de actividades tan entretenidas, formando a nuestros futuros médicos. Ahora os vamos a entregar los diplomas de buenos médicos porque lo habéis hecho todos muy bien, ¿vale? Es un aporte extra para los trabajadores tener esas actividades. Les permite que disfruten sus hijos y a la vez disfrutar ellos viéndoles disfrutar. ¡Ay!